Como bien vos decías, si bien el espacio no está oficialmente inaugurado, esperamos que sea el mes próximo, qué mejor que arrancar en funcionamiento y arrancar con una capacitación, en este caso la de hoy, con apps móviles, con más de 70 inscriptos, lo que nos ha obligado a organizar en dos comisiones, por ejemplo, el trabajo, en cual los chicos van a aprender a desarrollar una aplicación para todas las plataformas, tanto Android como iOS, y a la vez van a poder terminar una aplicación, es decir, que no es que le estamos dando una introducción, le estamos dando ya parte de una herramienta como fuente de empleo, que es donde apuntamos con las capacitaciones del Polotic. Además, que este espacio va a funcionar como un coworking, es decir, un espacio común de trabajo, donde esperamos que se produzca una sinergia entre los distintos actores que participen, ya sean desarrolladores web, programadores, diseñadores gráficos. La verdad que uno no puede establecer un límite en cuanto a las profesiones, pero confiamos en que va a gustar a los jóvenes de la provincia. Ya es importantísima la respuesta que hemos tenido en cuanto a las inscripciones para los 5 cursos, dos que comienzan este mes y 3 que agregamos el mes que viene. En total tenemos más de 400 inscriptos, lo que nos ha obligado en 3 semanas ya a cancelar las inscripciones y empezar a reprogramar nuevos comienzos. ¿Cuáles son los cursos aparte del desarrollo de las apps? Bueno, tenemos mañana introducción al audiovisual. La idea es darles herramienta a los chicos para que con el celular, es decir, una herramienta que todos tienen, justamente eso, no sea solo un teléfono y sea una herramienta que le permita generar pequeñas producciones. Además, en el mes de noviembre, apoyados por el Consejo Federal de Inversiones, arrancamos con 3 cursos, uno de programación en Java, arrancamos con otro que es introducción a la impresión 3D, es decir, cómo manejar el software y que después te va a permitir manejar las impresoras 3D, un CNC láser, un CNC de corte, y la tercera capacitación en moldeado 3D, es decir, cómo creo yo las piezas que después voy a imprimir, y este curso también está orientado a desarrollar partes mecánicas de distintos tipos de elementos, ¿no? Orientado también a las escuelas técnicas hemos ido a ofrecer, y también con el objetivo de que las industrias de la provincia de Misiones puedan capacitar a un personal para que después cuando uno va a pedirle un proyecto te pueda mostrar a través de estos programas de diseño cómo quedaría la pieza que están por producir. Aparte de estos talleres y de estos cursos, ¿qué otras actividades se van a estar realizando en el Polotic y cuál será su funcionamiento durante el resto del año? Bueno, el Polotic, como bien mencionaba, va a funcionar como un coworking, es decir, va a estar abierto todos los días al público de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Es decir, aquel que no tiene una oficina en el centro, que no quiere trabajar en su casa, trae su computadora, se sienta en el coworking que recién estuvieron viendo o en la oficina flexible que están acá y puede trabajar con todos los servicios y sin ningún tipo de costo. Además de eso, seguiremos con la agenda de capacitaciones y ahora, como recién es la primera vez que usamos el espacio también, empezamos a mostrar el Polotic al resto de las provincias y al resto de las empresas de software nacionales e internacionales para que sepan que acá cuentan con un lugar que pueden alquilar y a la vez que cuenten con el recurso humano para contratar. Estos chicos que llegaron hoy, ¿pertenecen a alguna institución o las inscripciones fueron abiertas al público en general y cualquiera, sin ninguna herramienta de principiante, puede realizarla? Cualquiera de los cursos está hecho para que lo puedan hacer sin experiencia previa. No, en el caso, vino un grupo, por ejemplo, el ITEC 3 en Fátima, que fue un instituto que fuimos a hablar. El resto de los chicos vino porque entró a la página, le interesó las capacitaciones y se inscribió. No hubo un trabajo puntual de estos 70 inscriptos con ciertas instituciones. O sea que esto es interés genuino del joven misionero que hoy tiene la posibilidad de manera gratuita de capacitarse y de tener una herramienta de trabajo.